Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a Críticos, bienvenidos al Road to Shader MP7. Que conseguir el MP, la, el Shader, o sea, la skin de Shader en MP7 para, bueno, para, porque quiero tenerla y voy a hacer un Road to MP7 Shader. Estoy jugando con Zopas, antes he jugado un poco combinado. Antes estábamos en llamada, ahora no, porque hoy no hemos jugado. Sus cosas. Está en una grabadora, fan. Lo poco que mata. Por la animación que hace, me ha tocado el de escopeta recortada. No mata, si es que he hecho antes un video anterior y no me sale bien. 6-0 que vas, cabrón. Vale, venga, más bajas. Topas más bajas, 7-0, venga. Y a mí me matan. Es estresante jugar con la MP7, o sea. Para sacarte algo con la MP7 tienes que tener no solo una envergadura, hostia. Saber cuánto va perfectamente en cada parte del cuerpo. Eso y estar a muy corta distancia. Para hacer tampoco no sé por quién les voy, porque tampoco me sirve. Aquí es de 45 no mato. Es automática, pero mata menos que yo que sé. Mata menos que la MP7. También deciros, me he pillado ahora una clase de mierda. Venga, va, uno que mata. ¿Cuántas veces me han matado? Ah, ya solo para saberlo. Ah, oh, qué asco. Ah, que se hace la doble. Ese es el Zopa, me ha salvado una buena. Sí, me ha salvado la vida. Pues sí, sé que me la van a quitar. Es una puta grapadora esta mierda. Quedaría muy a ti que lo matase. Yo al final ya no sé cuánto mete el arma. Es normal que no me saque rachas, si os están subiendo, madre mía. Es que es un hijo de puta, parece que lleve cheats. Decidme que no parece que lleve cheats. Porque parece que los lleve. A mí que no me digan. El Zopas de ese me comía es jugador de Critical Ops. Empezamos a jugar juntos el mismo día casi. Y la verdad es que desde que hemos empezado, pues yo he ido mejorando poco a poco. Y él mucho a mucho. No sé, habría que correrme un poco. El botón de agacharme para... Fuck, cómo le vuela la cabeza. Aún no sé cómo... Cómo no me ha matado. Sé que os he dicho que iba a jugar a MP7, lo sabéis, pero... Bueno, os he dicho, llevo la clase de MP7. Quiere decir que juego con, también con otros. Buah, lag, me van a matar. Tenía uno detrás, dos delante y un lag de la hostia. Por no decir que a lo mejor tenía un ping también de la hostia. Voy remontando marcador, ya que he empezado fatal, 1-4. Después 3-6 iba y ahora más o menos. La MP7 contra acá, lo único que podía hacer la MP7 es luchar contra uno que tiene super... Bueno, super 90 no. Contra uno que tiene un MP5. Una o una SEA 58 a corta distancia, igual que una chica. Ese tío no tenía nada. Pues nada, al remontar el marcador se queda lejos, eh. Bastante, y el Zopas se está hinchando porque la racha que lleva
No es normal. Vamos a empezar los tournaments. Desde el año que viene ya hemos hecho unos cuantos. Me van a matar. Estoy viendo. Pero tengo que rushear, es que tengo que rushear. Si no, es imposible. No. Joder, el clan como revienta. Estamos llenos de trolls. ¿Qué voy a hacer yo con...? Si mata más la pena, vendas. Es que no entiendo por qué sigo con esta arma. La P90 ha reventado no es nada y esta tarda como el doble o el triple en matar. Si mira lo que tarda, le estaba pegando al lado de la cabeza. El jugador contrario debe estar en plan de... voy a dejar que me mate, a lo mejor me dejo matarlo por pena al final. O algo así, porque la MP7 en sí es... En la anterior actualización yo sé que en la anterior mataba. Y me tengo que llevar yo la palma, perfecto. Vamos segundos a todo esto. Tampoco es que vayamos segundos muy bien, pero... Se hace para el tema indescriptible. En este tipo de juego. No, cualquier... A ver, si mato a uno desde corta, me viene otro desde corta y otro me venía desde A, pues ¿qué le voy a hacer? No puedo hacer nada. Y en cross parece que no hay nadie. Sí, está uno de mi equipo, pero... No, sí que hay, sí que hay. Me he metido aquí, a lo mejor hay más. Se lo ha cargado el Zopa. Está yendo a corta y posiblemente lo maten. Voy a meterme yo para ayudarlo. No he llegado. Uf, se hubiese hecho la doble conmigo. 14-12. Vamos a hacer otra partida, como ya sabéis las partidas se me hacen cortas. Tenemos una nueva actualización, pues esta actualización me da un poco de asco. No por los hackers, sino tampoco es porque pese más el juego, porque tampoco me importa al final. Si me tengo que dar con este juego solo en el móvil, en la tablet, y grabar solo dos vídeos antes de que se me crashe, pues no me importa. He hecho un salto un poco tonto ahí. Eso es así, sí. Pues mira. MP7, el topa. ¿He visto el MP7 salir por ahí?
tío, no, no vale, a mí porque no me sale. Estoy desconcertando. Sé que tenía antes spawn, tenía unos cuantos. Pero a ver. No, y se queda sin balas. Mira, las balas que hubiese sacado una racha de 15, ¿eh? Una racha de 10 sin morir, pero está pillando. Lo está haciendo de puta madre porque me P7 es una mierda. Es una puta madre. Es una puta grapadora. Oye, gracias por matarlo de cabrón antes. Joder. Tú que me lo has choriceado. Buah, qué malo soy. Qué malo soy. Joder. Me lo he dado una puta. Vale, A. Más que se te acaba la munición muy rápido. Justo pillo una MP7 de suelo y estoy recargándolo y me matan. Podría recargarlo también más deprisa, digo yo. Sí, como debiera. De poder recargar más deprisa. Al final acabas matando a revólver, porque es mejor matar a MR96 que a la MP7. Es que da asco. Y ahora sí se está sacando una buena partida. Una buena para él no es, pero... que para mí es una mierda, puta mierda partida. De hecho, una mejor. Esta mañana he dicho, puta mierda partida. Me lo he matado. Ella me pilló. Porque me van a matar. Pablo. Bueno, me peguéis esos lagazos, por favor. Hacker Gundam, Milla. Nombres todo el rato. Esta puerta que le vienen. Que no vienen por aquí, ya verás. Que lo sabía. Estaba claro. Si el tío encima está campeando y yo ya he pegado dos tiros ahí y nadie venía, pues estarán esperando al otro lado que hagamos que es como área segura y empezamos a pasar. Y
Digamos, area secure, secured, y ya está. No vuelvo a meter cabeza porque hay uno en fondo. Hay uno en belong. No me jodas. O sea, no me jodas que me ha respawnado al menos uno. Hubiese podido ser un colateral, si se hubiese esperado un poco. Este va a morir. Hostia. La fit. Madre mía, la fita. Han habido 4 o 3 muertes en menos de 0,5 segundos en la fit. Joder. No, para rushearle. Sabía que había muchísimos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Dejad un like. Me gusta suscribiros si no estáis. Y ya sabéis, suscribiros, porque ya con 70 suscriptores y 1300 vídeos, pues ya empieza a ser bueno. Así que chicos, espero que os haya gustado, buen like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.